Evasión viajó con el Buff Pro Team a la isla de La Palma para vivir de su lado la celebración del Ultra Trail Transvulcania, una de las pruebas más importantes del calendario internacional de las Skyrunner World Series. Es mi primera vez en Transvulcania, la verdad es que es una de las carreras que tenía marcada en el calendario desde hacía años. Tenía muchísimas ganas de venir aquí, todo el mundo que ha venido me ha hablado muy bien de la carrera, de la gente, del ambiente, de todo en general y creía que tenía que venir porque era una de las carreras que me apetecía desde hacía años. La Transvulcania es una carrera que se caracteriza por el calor, ¿no? El calor, la humedad y el clima pues es extremadamente duro en este sentido, ¿no? Este año pues ahora comentaban en el briefing que va a ser excepcional porque es la primera vez en 8 años pues que la temperatura va a ser menos alta, ¿no? Así que igualmente hará calor. Yo venía pues preparado para llevar a cabo una buena hidratación, coger siempre pues sales, agua e ir bebiendo pues mucho durante la carrera, ¿no? Yo creo que aquí es un terreno bastante técnico para mí. Creo que será difícil, es un desafío, pero yo estoy cierta de que hacer esta carrera aquí llegaré más fuerte en la Buff Epic Trail, que es una carrera muy, muy, muy técnica. Así que yo creo que hay que tomarlo un poco como una carrera y pensar que también es una manera de mejorar y aprender. Yo soy de Gran Canaria y aunque todas las islas son muy características y tienen algo diferente y especial, que es lo que hacen bonitas las Islas Canarias, el terreno volcánico y este... Bueno, ustedes le dicen la arena negra y nosotros le llamamos los canarios el picón, ¿no? Lo hace especial, ¿no? Al final es incómodo, parte es horrible, parte de lo que es el mal país, ¿no? Que es la parte de lava, ¿no? Que muchas veces no conocemos la gente que es de fuera y lo hace especial, ¿no? El terreno, ¿no? Voy a estar controlando las carreras, controlando a las cabezas de las carreras, no, tampoco voy a dejar de las cabezas que se me vaya. Entonces voy a decir que ahí tengo que controlar los primeros y cómo van y ese ritmo que llevan y tal, porque es, la carrera es mucho correr, entonces hay que controlar. Para el día de mañana, primero que lo disfruten, que yo creo que es básico y que si disfrutan supongo que les saldrá una buena carrera y creo que tenemos un par o tres de corredores que llegan bastante bien. Yo creo que si les sale una buena carrera pueden estar muy adelante. Punto donde hemos podido hacer la asistencia, que era el kilómetro 25 más o menos en el Pilar. Sabíamos que de los 4 chicos del equipo seguramente Pau y Zahid pasarían los primeros, con Zahid así ha sido, que creo que ha llegado el sexto, muy bien, muy fresco, ha hecho un avituallamiento rápido. Y después Pau ha llegado muy tarde con problemas en la rodilla que ya arrastraba un poquito y se ha retirado. Después ha aparecido Gerard que nos ha comentado que se ha perdido un poco y venía a lo mejor un poco más retrasado de lo que esperábamos, pero más o menos bien. Y después también ha llegado más tarde de lo previsto Geray con problemas en la planta del pie y un poco para no arriesgar el resto de la temporada también ha decidido abandonar, con lo que ahora tenemos ahora mismo en carrera a Zahid y a Gerard y después tenemos también a Manu, que tenemos otra persona que le está haciendo la asistencia y nos ha confirmado que había pasado bastante bien por el Pilar.
bajar el segundo avituallamiento en el Roque de los Muchachos, más o menos kilómetro 50, ya del Roque hasta meta casi todo bajada. Zahid ha perdido algunas posiciones, va 11º, pero nos ha comentado que buenas sensaciones, ha comido bien. Yo creo que viene la parte que le es más favorable, ya que es uno de los mejores bajadores del mundo. A ver aquí al final de la bajada cómo va. Yo creo que remontará algunas posiciones. Gerard ha pasado un poco más retrasado, sobre el 25, en su línea, manteniendo, remontando un poco desde atrás. También va bastante bien, ha comido y tal. Y supongo que si sigue como va ahora también se pondrá dentro del top 20. Tanto Zahid Ait Malek, que terminó en la 8ª posición, como Gerard Morales, clasificado en la 18ª posición, realizaron una carrera de menos a más en una Transvulcania donde no falló la presencia del ganador, por tercera vez consecutiva, Luis Alberto Hernando, y una larga lista de figuras internacionales. Finalmente, el Buff Pro Team terminó la participación de Transvulcania con sensaciones de todo tipo y con la mirada puesta, sobre todo, en su reto principal de la temporada, la Buff Epic Trail, que este año acogerá el Campeonato del Mundo de Skyrunning.